estoy feliz de que este tipo de capacitaciones se lleven a cabo, puesto que nos fortalece y nos alimentamos más para nosotros poder trabajar con nuestra población, que es bastante vulnerable. Y entonces este tipo de capacitaciones nos ayuda a que nosotros también podamos ayudar a nuestros vecinos, a nuestro pueblo y a nuestra ciudad en general, lo que es el distrito de Villa El Salvador. Creo que es un intercambio de saberes donde representantes de la sociedad civil pueden dialogar, conversar y confrontar ideas inclusive para mejorar la gestión de ríos en el Perú. Nosotros estamos participando en este encuentro nacional de GRIDES para compartir las experiencias que han ido desarrollando a lo largo del año todas las otras GRIDES, las otras 13 GRIDES a nivel nacional. Este es un evento importante porque nos permite hacer una evaluación de cómo estamos avanzando y compartir las principales dificultades y logros que se han logrado en este año a nivel de las GRIES. Y me parece importante que en estos eventos se invite a la sociedad civil, donde que podamos participar, de articular los trabajos de nuestras experiencias con las multisectoriales, que es el gobierno, ¿no? Donde que representan las instituciones, de así recoger sus experiencias de ellos y también nosotros poder llevar a nuestro distrito y poder trabajar con la sociedad civil, y que más que nuestro gobierno local, que tiene que estar involucrado con respecto a la gestión de riesgos y desastres.